cosas. Qué guapa eres. Tú sí que eres guapa. Te cuento cosas. Ajá. Vamos a empezar en uno de nuestros... A ver, cuéntame, a ver. ¿Qué tal, chivao? ¿Puede ser que empiece en peseta o me lo estoy metiendo? No, ¿sí? Lo sabes bien, vale, sí. Qué te guay. Ha llegado algún rumor, ¿no? Sí, rumores. Vale, te cuento un poco. La puesta en escena que han creado nuestros directores artísticos... Sí. Tiene una estructura a la que vamos a llegar más tarde en el escenario. Vale. Y inicialmente vamos a estar en la peseta, sí, porque vamos a tener en la propia pantalla de la peseta un visual, ¿sabes? El típico, la típica foto o el típico... Ah, sí, de foto. Exactamente. Vale, eso va a existir y la idea es que tú empieces ahí como si contáramos la historia desde el final y rebobinásemos para poder saber, vale, qué es lo que pasó en esa... Hola, mi amor, en ese dance floor. Vale. ¿Sí? Entonces, claro, no sabemos exactamente porque no sé cómo lo estarán creando la gente que hace visuales, si la figura estará en esta dirección o en esta. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos ahí el domingo. Pero vamos, como es tan sencillo como estar tumbado de un lado o de otro, escoge tú el que quieras. Vale. Para tumbarte. Tenías que tener desde el principio ya tu... Aquí mismo. Venga, perfecto. ¿Tu micro? Exacto. Entonces sería como representar con tu cuerpo, no sabemos exactamente cómo va a ser, pero representar exactamente la posición que hayan creado en el visual para poder estar muerto on the dance floor. Vale. ¿Vale? Ok, entonces, una vez que te vemos en esta posición, cuando empiezas a cantar, bueno, yo diría que un poquito antes, durante la intro, iríamos incorporándonos y claro, que no sea una cosa de súper agilidad, sino que estoy como recuperándome para empezar a cantar en el... It's a man on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Exacto. Ah, no, ah, no. Entra ahí, ¿verdad? Sí. Vale, pues más o menos es distribuirte toda esa parte hasta el... Ah, no, ah, no, sí, ah, no. Justo hasta ahí tendríamos que estar recuperándonos de la posición de estar tumbados. Primero estar sentado para que sea algo progresivo. Vale. Y ya de estar sentado a levantarnos. Vale. Y ya cuando me levanto... Sí. Es justo para cantar esa parte. Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no. Eso es. Entonces, dentro de que es libre, vamos a buscar que, claro, que corporalmente tengas como el vibe un poco que tiene esta canción. Vale. Entonces, una vez que me levanto, es verdad que es importante que busques recuperar el centro porque seguro que al levantarte e incorporarte hacia el lado no vas a estar centrado. Entonces, cuando me levanto en cuanto pueda, voy buscando otra vez el centro. Vale. Llego aquí y entonces hago el... I love your car. Vale, y en el yo, me gustaría, te propongo, y si lo buscamos otro movimiento o lo buscamos desde ti, que sea... Ah, no, ah, no, cántalo, porfa. I love your car. Como hacer hombritos que fuera con derecho, simple, simple, doble y... Perdón, lo tenía aquí el micro porque me ha salido, ¿no? Pero izquierda mejor. Vale. Sí. Derecha y doble con derecha, izquierda y doble con izquierda. Exacto. Vale. Y de aquí, en el... And so, 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 you're so to play. Vale, y justo en el final de esa frase tendríamos que buscar que la última posición, después de girar y como estar con el baile de irlo cantando, acabásemos como en esa dirección. Porque ahora lo siguiente que vamos a hacer es buscar desde la peseta desplazarnos al escenario. Entonces buscamos ir hacia la grúa para hacer unos movimientos o una mini coreo, ¿vale? Cuatro pasitos que me van a ir llevando por la pasarela para llegar al escenario a lo siguiente que va a pasar aquí. Perfecto. ¿Vale? Entonces, ¿me puedes cantar en después de...? Bueno, si quieres, desde que te has levantado. Vale. Para repetir un poquito esto. Desde el I know, ¿no? Exacto. Oh, no, 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 I love you, car. A ver cómo es entonces. I love you, car. Vale. Tinti. I love you, car. Tinti, can, tiki, tiki, can. Giramos. And so, 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 you have to play. ¿En pray? Ajá. He terminado justo la frase, you la palabra. To. Exacto. En el you have to. Sí. En ese momento estoy buscando ya la grúa. Estoy buscando la dirección de la grúa. Y en el you have to pray. Ah, vale, como un... Exacto, como un... Hacemos izquierda-derecha, exacto. Para marcar la dirección hacia la que voy a desplazarme. Y una vez que he terminado esto, lo que voy a hacer es llevar del peso hacia adelante, lo llevo hacia atrás para poder luego salir con derecha.
Vale. ¿Vale? ¿Lo hacemos una vez más? Vale. ¿Desde que te levantas? Oh, no, 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 no. I love you. Y como pequeñito de como para ti. And so, 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 so. You'll have to play. Y vale, peso atrás para play, poder dejar la pierna derecha, vale, completamente libre. Vale. ¿Bien? ¿Tiene sentido? Sí. ¿Sí? ¿Te ayuda? Cambio de peso atrás. Vale. Porque si te quedas aquí no vas a poder salir con derecha y queremos poder salir con derecha para poder desplazarnos más. Vale, vale, perfecto. Y entonces a partir de aquí vamos a hacerlo hacia el espejo para que me veas mejor, vale, pero la idea es continuar con la dirección de hacia irme ahí, mirando la grúa, ¿vale? Vale. Esto será como hacia allá. Pero lo vamos a hacer ahora desde nuestra izquierda del espejo hacia la derecha. Vale. Entonces hemos hecho You have to play. Cambio el peso atrás para hacer ahora. Abro, hago un pasito súper grande, ¿vale? Voy a hacer. Abro, cierro. Ahí ya no estás cantando. Ah, no, ahí hay instrumentales. Es un puente. Vale, vamos a utilizar el puente justo, ¿vale? ¿Vale? Has hecho esto y ahora suelto el micrófono para poder hacer. Abro diagonal, cruzo por delante y ahora desde aquí voy a preparar un giro que sé que te encantan los giros. Vamos a girar con brazo derecho por arriba. O sea, como lo que hacías, ahora miramos cómo es el recorrido. Vale. Como lo que hacías en Footloose, pero sin saltar. Vale. Ese va a ser a suelo, ¿vale? Vale. Los pies harían con derecha. Hago, abro, hago un slide con la pierna izquierda, cruzo por delante con izquierda para poder prepararme para girar y ahora abro derecha, cierre izquierda, abro derecha para llegar al otro lado. Exacto. Vale. ¿Sí? Mis brazos del giro, ajá, son exactamente iguales que los de Footloose. Lo que hago es que abro, a la vez que abro la pierna derecha, recojo los dos hacia adentro y ya de aquí bajan y voy a hacer un pasito más con izquierda cuando ya están abajo. ¿Sí? Vale. Por lo tanto, hemos hecho, vamos a hacer desde You Have to Pray. You have to pray. Cambio de peso y abro, cruzo, abro para girar, recógelo. Pisa derecha, pisa de izquierda y creo que te va a caber todavía un 2, 3 con derecha, ya para meterte al escenario. Todo esto, la intención es que desplaces para poder recorrer toda la pasarela como con el foco hacia la grúa y que llegues al escenario. Vale. ¿Vale? Vale. Entonces, lo hacemos desde... Lo que tú me pidas. I love your kind. Can giramos. And so and so and so and so and so and so and so. You have to play. ¿Quieres hacerlo ya hacia esta dirección o prefieres espejo? Prefiero pues igual una de espejo. Perdón, que yo me he adelantado. Vale. Entonces, you have to play. Y déjame vale, escucharlo, ahora te digo exactamente cómo es el final. Vale. Pero vamos a ver un momento lo que sucede antes, que eso vale, seguro que sí que es. Voy a abrir con derecha, mis brazos buscan hacer una diagonal, mis brazos cruzan por delante y es como la preparación para el giro, porque de aquí voy a abrir brazo derecho y brazo izquierdo realmente, para cuando piso con izquierda cerrar el brazo derecho por arriba, el izquierdo por abajo y ya entrar con pierna derecha. Ya te digo si es 1, 2, 3 o piso 1, 2, 3, que vale, hasta ahora lo tengo en duda, ¿sí? Vale. Ahora al escucharlo te digo. ¿Mejor? Sí, sí, sí. ¿Otra vez desde You Have to Pray? Sí. You have to play. Cambio de peso, abrimos. 1, 2, tiki, 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 cha, tiki, 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 cha. Va a ser seguramente con derecha. Vale. Porque creo que es cortito. Vale. Me voy a poner una vez para asegurarme y vale, así probamos toda esta parte, ¿te parece? Perfecto. ¡Súper! Le escuchamos. Ok. Principio. ¿Quieres probar lo de que estás en el suelo o lo marcamos? Sí, sí. Como tú veas, ¿eh? Pruebo. Vale, estaríamos aquí durante toda la intro y progresivamente me voy levantando. Te estamos viendo, vemos la situación y empiezo a activarme. It's a night on the dance floor. You better kill the groove, yeah. DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Recupero centro. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. I love you, girl. Yes. Empiezo a girar. Y. And so, and so, and so, and so, and so, and so, and so. You have to pray. Tum, tum, ka, tum, 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 ka. If you think you. Wow, wow. Sí, vamos vale, a derecha. Vale. ¿Lo escuchamos vale, otra vez? Va tiempo. Tiempo, tiempo, tiqui tica y voy a doble. Punta. Ca, ca, ca.
¿Qué tal? Bien, bien. O sea que hay que hacer you have to. Lo veo. Pray, alargo, ti 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 ti. Abro, cierro, gíralo para llegar con derecha doble. Vale. O sea, el último paso ya entra el doble, porque si no, nos pillaría ya el momento en el que tú cantas y yo quiero que cuando cantes ya no estés bailando. Vale, o sea, estás con el flow, pero sin ya pasos. No tienes un acorio. Vale. Exacto. Sí, ¿una más? Sí. ¿Desde You Have to Pray o...? Sí, desde ahí. Venga. You have to pray. Y... y camino. Eso vale. Es. Y cuando caminas, si no me equivoco, es justo cuando empieza tu lírica de nuevo. Exacto. Sí, quiere decir que ahí ya siéntete libre de caminarlo como quieras, vale. Pero que para que tengas la referencia de que terminas de bailar y conectas vale, a cantar. Vale, ¿sí? Perfecto. ¿Te pongo otra? Sí. ¿Con toda esta parte? Sí. Venga, súper. Vale. ¿Sí? Sí. Venga. La escena del crimen. It's a murder on the dance floor. You better not kill the crew. DJ, gonna burn this goddamn house right down. Recupero centro cuando pueda. Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no. Puedes hacerlo como tú quieras. I love your kind. Abajo, si quieres. And so and so and so and so and so and so you have to play. Abrimos. Cha, cha, chiqui chica en 1, 2, 3. You think you get it, no, vale. Eso es. I'm mejor, sí. Tiene más sentido, ¿verdad? Sí. O sea, realmente va solo a tiempo los primeros. 1, 2, 3, en 4, chiqui chiqui ca. ¡Pum! Exactamente. ¿Sí? Vale, sí. ¿Lo quieres escuchar una más? Sí, otra igual, sí. Y ya me dices cuando lo podemos empezar a girar a la dirección que realmente sería. Vale. Ah, ostras, que ya. Luego todo sería para allá. Claro, claro, claro. O sea, yo terminaría... You have to play. Yo con esto lo que hago es utilizarlo como para acercarme a la pasarela, ¿vale? Vale. O sea, este me ayuda como de estar en el centro de la peseta... Pray. Y a borde de pasarela para hacer ahora. Y chun, chun, ca, chiqui, chin, chin. Un, dos, tres. Exacto. A ver, ahora he caído con el otro pie, creo. Sí, vamos a escucharlo otra vez. Vale. Porque yo cuando lo hago rápido me viene con el derecho. Un segundo. No. ¿Era eso, no? Sí. Sí, era eso. Vamos a ponerlo desde el principio porque si no... No me entero. Vas a ver por dónde vamos, que yo estoy igual. So you have to play. Que me dé peso, derecha. Chin, chin, ca, chiqui, chin, chin, ca. Vale. O sea, yo termino el giro haciendo 1, 2, 3. Giro, giro, 1, 2, 3. Vale. Forma parte del final del giro. Vale. ¿Sí? O sea, ¿qué hago? Derecha, izquierda, derecha, izquierda, 1, 2, 3. Vale, o sea, la caída con la derecha ya es... Es el 1, 2, 3, exacto. Vale. ¿Lo probamos en la dirección que es? Sí. Y pensando en que realmente lo que queremos, porque claro, aquí esta pasarela es pequeñita, pero luego allí es mucho más grande. Entonces, todo lo que buscamos con, con esta parte es grande, 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 grande. ¿Sí? Aquí luego no lo necesitarás hacer así nunca, ni siquiera el ensayo con... Ni con el ensayo de bailarines. Claro. Estoy hoy que me cuesta hablar. ¿Qué tal estás tú? Yo bien. ¿Sí? Sí, yo bien, vale. Yo bien. Bueno, como vosotros, ¿no? Sensación de... Sí, como ya muchas de semanas presión. De no parar, sí. Pero luego vengo aquí y me dais la vida. Y, o sea, hay que... y también hay que estar arriba porque si no... ¡Hombre! Claro que sí. Tenemos que ayudarnos, así que estamos aquí para ayudarnos. Somos un equipo, ¿vale? Vale. Guay. Entonces,
Lo que quería decirte es que para Plató tenemos que pensar en que es algo como muy desplazado y que nos tiene que ayudar a conseguir llegar al escenario para allá la parte otra vez cantada. Sí. Aquí, pues siempre que lo hagamos podemos hacerlo más pequeñito, aunque si cuando estés tú solo lo quieres como probar, como para tener la sensación de que tienes que avanzar, sí, lo puedes hacer. Más desde allí hacia aquí. Eso es. Luego con bailarines ya sabemos que aquí lo tendremos que hacer más pequeño en el ensayo de bailarines. Pero luego ya, Plató, grande. Vale. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? ¿Un par así y seguimos? Sí. Sí, venga, súper. Sí. Desde el principio como para conectarlo todo. Y... It's a murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Don't make me come. And so, and so, and so, and so, and so, and so, and so. I love your baby. Mierda, jodín. Vale, verdad, verdad. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Otra, otra. I love your Que nos dio la letra y ya era como, ¿qué paso vería? Realmente, Martín, todo esto son como herramientas que si a ti te pide esa parte hacerlo de otra manera, también podemos verlo. Vale. Me refiero que todo lo que quieras jugar aquí va a ser guay. Vale. Cuando haces el, ah, no, ah, no, ah, no, ah, no, ah, no, ah, no, ah, no. O sea, todo lo que quieras jugar o cambiar de niveles o de repente meter otro brazo, todo eso va a funcionar. Vale. Porque además por eso está como... un mix de libre, pero hay alguna pauta para que te ayude a tener ahí una herramienta. Vale. Pues también te quiero ver a ti. Vale, vale. ¿Vale? Vale. Así que vamos buscando cositas. ¡Music! Y... ayúdate para subir con el brazo que tienes aquí, ¿sabes? It's a matter on the dance floor. You better not steal the moves, DJ. Gonna get this madness right down. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. I love your kind. Eso. And so, 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 so. I have to play. Y un, dos, un, dos, tres. And you think you can win. Vale. Tenemos como dudas de los pasitos esos, ¿no? Sí, como que no sé si le doy uno de más o... Sí, vamos a hacerlo juntos. Vale. Hacemos derecha, pasa, izquierda, derecha, izquierda, un, dos, tres. Eso sería. Vale. Que hace siete y... tun tucu ka tucu tun tun ka tucu tun tun ka. Vale. Exacto. Vale. Tun tucu ka tucu tun tun ka tucu tun tun ka. Eso es. Vale. ¿Lo pongo una última vez? Sí. Que yo creo que con eso... ulti y seguimos. Y seguimos, exacto. Venga. Y... Nos vamos, piso, 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 un, dos, tres, para, mejor ahora, vale, pues ahora sí que sí, porque es tiempo, 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 un, dos, tres, exacto,
¿sí? Y justo cuando terminamos de hacer esa parte, la idea es que nos van a estar esperando aquí nuestros amigos, los bailarines, para hacerte como un pasillito de que de repente de la escena del crimen vamos a llegar. Lo que voy a hacer es doble cadera con derecha, voy a hacer doble, simple, simple. Las caderas solo hacen eso. Doble, simple, simple. Y mi brazo, que ha terminado aquí, va a ir bajando. Tum, tum, ka, tucu, tucu, tum, ka. Solo eso. Vale. ¿Sí? 5, 6, 7 y tum, tum, ka, tucu, tucu, tum, ka. Y aunque el movimiento de mis caderas sí que es entrecortado, sí que hay foto, foto, pa, pa, el movimiento de mi brazo no se va frenando, es progresivo. Claro. ¿Sí? Vale. Entonces hemos hecho desde el hey, hey. Sí. Fíjate que yo cuando hago las piernas, esto no te lo he dicho, son detalles que te voy sumando según voy viendo, exacto, que ya tienes como la coordinación incorporada. Entonces, para que no se nos quede como tan ejecutado y sea un poquito más bailado y tenga más flow, yo realmente estoy metiendo el hombro opuesto de la pierna que estoy sacando, ¿vale? Los dos primeros, porque luego ya sí que voy a esta foto o posición, pero hago hombro derecho, izquierdo, subo, lo lanzo. Y exacto. Y cuando lo lanzo, fíjate ahora que suspendemos para caer para cha, 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 cha. Y uno, dos, chiqui, chica, y tucu, tun, ca, tucu, tucu, tun, ca. Eso es. Me gusta disociar entre brazo claro. y cadera. Sí, te he visto que se te iba como cortando un poquito, pero es cuestión de como pensarlo hasta que tu brazo diga, vale, que es que yo continúo aunque mis caderas estén loquitas. ¿Vale? Eso es. Poco a poco. ¿Sí? Conectamos. 5, 6, 7, go. It's a murder on the dance floor. Pequeñitos. Ka. So you better not kill the moves. Yes. Hey, 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 it's a murder on the dance floor. Taca, ta, ta. So you better not kill the moves. Vale. Vale, oye, me encanta. Te quedé como. Pero sí. No, pero te queda súper guay. O sea, es la única cosita que digo, todavía tenemos que trabajarlo. Pero lo demás, o sea, ya está, ya lo tienes. Vale, entonces, necesidades. ¿Hacemos una última y vamos con el final? Sí, sí. ¿Que nos queda nada para terminar el estribillo? Entonces hacemos 5, 6, 7, go. It's a matter on the dance floor. ¿Cambiamos? So you better not kill the mood. Eso es, perdón, detrás. Y hey, 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 it's a matter on the dance floor. Hey, yes. Un, dos, y, Vale, me he ido. No pasa nada, no pasa nada. Yo también me he ido y por eso también te he llevado conmigo, creo. Bueno, que me he despistado por un momento y se me ha ido la coreo. No pasa nada, nos hemos ido juntos. Sí. Una vez más. 5, 6. ¿Qué tal te vas sintiendo con la amplitud de este movimiento? Bien, bien, vale. Yo creo que guay. Como sí que es verdad que tiene un poquito de torso, por eso yo no sabía hasta qué punto te iba a ir guay o si te ibas a sentir cómodo. ¿Sabes que me he dado cuenta? O que parece como locura. Normalmente los números que he hecho como de coreo y tal, vocalmente he estado como más preciso que las que he hecho como súper quieto porque me pongo más nervioso y al bailar como que el cuerpo está en movimiento y aunque parezca contradictorio es como que la voz le activa y me hace como cantar mejor. Pues es que vamos, es maravilloso. O sea, que suena fuerte, como ¿no? raro, pero... No, no, pero es verdad que yo, por ejemplo, así como el recuerdo más cercano que tengo es en Footloose, ¿no? Que era como... Sí, sí, sí. Es que todo lo que hace... Y el tío, o sea, suena impecable, ¿no? Es como... Y normalmente el anterior desafiné alguna notilla y era como súper... Ya, estático. A lo mejor eso es lo que tú dices, que es como que la cabeza se sugestiona más, en cambio aquí como tienes que estar pendiente de tantas cosas, es como que tu mente dice, venga, va, pim, pam, aquí estoy, pam. Es que es eso, ¿eh? Y esa activación misma te hace como estar más, más afinado con todo. Sí. Bueno, pues mira, ¿qué haces? Pues ser un artista 360, no puedes ser otra cosa. ¡Qué maravilla! Ojalá. Mucha gente así, que con lo difícil que es bailar y cantar a la vez. Bueno, sí. ¿Verdad? Muy difícil. Vale, entonces, lo hacemos desde el principio el estribillo. No. Hace 5, 6, 7 y... It's a matter on the dance floor. Hey, ¿cambio? So you better not kill the groove. Hey. Hey, 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 it's a matter on the dance floor. Bien. Y, ka, y, so you better not kill the moves. ¿Esos pies? Me molaría meter esto. Vamos a ver. Porque es como muy diver. Vale. Para que lo hagas además solo tú, como rey de la pista que eres. Vale. Entonces, hemos terminado de hacer doble con derecha, izquierda, derecha. Entonces, la idea ahora es tener todo el peso sobre las puntas, ¿vale? Ajá. Porque realmente me voy a estar moviendo con mis talones hacia adentro y hacia afuera, desde las puntas de mis pies. Entonces, lo primero que voy a hacer es pensar
en sacar las puntas hacia afuera, muy bien, exacto, y cada vez que paso por el centro, mis puntas, no talones, quería decir. Ah, vale. Lo has hecho bien, soy yo la que llamado vale. mal a los talones. Los talones son los que van hacia afuera y cada vez que van dentro, lo que está pasando, que los talones, o sea, cuando voy al centro, cierran hacia adentro y vuelven a salir. Y entonces lo que hago además es eso, es cambiar el peso, ¿sí? Cambio el peso y voy yendo a un lado y a otro, eso es. Vamos a ver cómo sería primero sin solamente lo que es el movimiento de los talones. Una vez que he terminado de hacer doble con derecha, izquierda, derecha, lo primero que voy a hacer es pensar en que los talones van hacia afuera. Entonces voy a hacer fuera, talón, vamos a hacerlo si no solamente con las puntas, sin levantar. Vale. Fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, porque serían cuatro vale. si lo hacemos, ¿vale? Entonces pienso en hacer, cambiando el peso, izquierda, centro, derecha, centro, izquierda, centro, derecha, centro. Es eso. Vale. Lo único que voy haciendo es que cada vez que llevo el peso a la izquierda, levanto la pierna derecha. Ajá. Cuando llevo el peso a la derecha, levanto la pierna izquierda. Pero vamos a hacerlo otra vez así, vale. para tener la sensación. Vamos hacia la izquierda. Talones fuera. Fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro. Un poco más rápido. 5, 6, 7, 8. Y voy, y voy, y voy, y voy. 5, 6, 7, 8. Y. Eso es. 5, 6, un poco más rápido. 7, 8. Y. Eso es. Y vale. ahora lo que voy a hacer es levantar la pierna que no está trabajando, la que no tengo de base. Vale. Levantaríamos primero la derecha. 5, 6, 7, 8. Pa, pa, pa. ¡Eso! ¡Muy bien! Sí, es eso. ¿Es eso? ¿Es eso? Y lo único que le añado es el brazo que va haciendo. Primero cruzo por delante, cruzo, abro, cruzo, abro. Lo iba a hacer solo para que vieras el brazo, pero es que lo acabas de hacer entero. ¿Ya está? ¿Ok? Vale. You got it. Vale. ¡Que te cagas! Esto me encanta, de verdad. Porque ya esto ya es nivel bailarín. Si yo lo veo así y digo, no puedo hacerlo, pero luego... Pero luego te pones... Es verdad que hay muchas cosas... Bueno, tú porque también tienes facilidad, no todo el mundo en dos minutos lo puede hacer. Pero es verdad que tú tienes facilidad y que de primeras lo ves y dices, madre mía, ¿qué es lo que está haciendo? Pero luego lo estudiamos y todo encaja y se puede. Sí. Lo que pasa es que tú tienes mucha facilidad para en dos minutos decir, ok, ya está, lo he entendido. Todo tiene sentido, ¿no? Vale, vamos a hacer entonces, Martín, desde aquí. Perdón, ¿desde aquí? ¿O desde dónde lo quieres hacer? Sí, ¿desde Hey? Ah, Hey, guay. Perfecto. Entonces desde Hey. Lentito. Hey, 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 it's a matter of dance floor. ¿Eso? Tú. Ka. So you better not kill the moves. Doble. Simple, simple. Hey, 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 hey. Ahora porque estábamos como conectándolo con todo lo anterior, ha sido como, pero ¿dónde sí, empieza bueno, todo me esto? Me he ido al hoyo. Piensa porque vienes de aquí, entonces vas a hacer con derecha doble. Doble con derecha, izquierda, derecha, todo esto mientras tu brazo va bajando. Doble con derecha, izquierda. Tengo el peso en la derecha y ahora me lo voy a llevar hacia la izquierda y voy a sacar los talones y hago fuera, dentro, fuera, bueno, dentro, entonces, fuera, dentro. De la cadera. Piensa lo mismo que estábamos haciendo antes, de directamente talones fuera, eso. Vale. Hace siete y ya, 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 eso es. Al principio cuesta mucho como la sensación, pero una vez que la entiendes, ni siquiera la piensas. Es como si fuese cambiando la energía o el peso de un lado al otro y cada vez que paso por el centro, saco los talones. Vale. Lo hacemos otra vez sin sacar pierna, como para vale, entender sí, esta coordinación de talones fuera dentro y luego le sacamos la pierna. Vale. Entonces, una vez que hemos terminado con la cadera fuera derecha, lo que voy a hacer es pensar en pasar el peso hacia el centro y cuando lo paso hacia el centro ya busco talones fuera dentro. Fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro. O sea, es la sensación como de cerrar las rodillas, de como si quisiera cerrar las rodillas hacia adentro y luego abrirlas, exacto. Y a partir de aquí cambio el peso de izquierda a derecha. Vale. ¿Sí? Izquierda, derecha, izquierda. Vale, y ahora le saco la pierna, la derecha, la izquierda, la derecha y la izquierda. Ya está, exacto. Vale. Y ahora me ayudo para coger esa energía y esa inercia con los brazos que van cruzando, abriendo, eso es. Probamos desde muy lentito, desde hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Eso es. Tengo, tengo, tengo. Hey, 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 it's a matter of the dance floor. Y pum, pum, so you better not kill the moves. ¡Para fuera! Hey, 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 hey.
Vale, es que hay que trabajarlo para como entender cómo comienza y poder conectarlo, pero sí. Lo vas a hacer porque cuando estamos en un rato te sale. Entonces es cuestión, vale, de tenerlo tan claro, sí, que no tengas que pensar, pero que todavía no estamos solo en ese punto. Has hecho después de chiqui, chiqui, cha. Y fuera, fuera, fuera. Fuera. Hey, 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 ¡eso! Hey, ¡eso, ya está! Una vez más. Vale. Es que claro, eso es para cagarse encima, de decir, ok, es que mira cómo está cantando y encima baila como si fuese bailarín el tío. Muy bien. Vale. De repente, o sea, es un movimiento ya más complicado, no es sí, tan sí, sencillo. Sí, es verdad, es un... Otra vez, otra vez. ¿Desde dónde queremos? ¿Todo el...? Venga, todo, va. Venga. Murder on the dance floor. Eso. Ahí está. Siete, y... It's a murder on the dance floor. Chiqui chica. So you better not kill the moves. Hey. Hey, 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 hey. It's a murder on the dance eso floor. Ha, ha. So you better cruzo not kill the moves. Cha, cha. Hey, hey, what? Hey, no, no, hey, hey. Claro, normal, normal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que una vez que hemos terminado de llevar la cadera hacia la derecha, tengo que llevar el peso hacia el centro. Wow. Y después de llevarlo al centro, entonces voy a buscar la sensación de talones. Talones. Eso. Piensa como si no también te puedo ayudar lo que te decía de las rodillas hacia adentro y hacia afuera. Pero claro, tienes que pensar que para poder tú cambiar, de aquí tienes que llevarte el peso hacia el centro y lo que hago es que desde ahí lo conecto con seguir llevándolo fuera. Claro, y ya, junto rodillas. Marco. Es todo llevármelo para allá y a la vez sacar talones fuera y juntar rodillitas. Y hago shap, 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 shap. Eso es. Hey, 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 hey. Y con brazo, claro. Y con brazo, pero es que en realidad, aunque ahora parezca que no, luego te va a ayudar. Pero es que hay que como que claro, tenerlo muy claro. Vamos a hacer otra vez, tres o cuatro veces seguidas, vale, la sensación de talones fuera, sin levantar las piernas, ¿vale? Vamos a empezar con el peso aquí para que luego te ayude la sensación. Vale. Una vez que estoy aquí, me lo voy llevando y hago talón, dentro, talón, los dos a la vez, talón, dentro, talón, y conecto rodillas y las saco hacia afuera. Y todo mi peso siempre va a estar en las puntas de mis pies. Los talones están completamente libres para poder girar cómodamente hacia afuera y hacia adentro. No tengo ningún peso en mis talones, están completamente libres, ¿vale? Vale. Perfecto. Ya sabemos, porque lo acabamos de hacer, que voy cambiando el peso de izquierda, derecha, y aparte de eso, lo único que me queda añadir es que sí que voy a ir soltando una pierna cada vez que saco talón. Eso es. Eso es. Y entonces con izquierda empezaríamos a cerrar, abrir, cerrar, abrir. Vale. Esto es un extra. Si en algún momento detectamos que no nos ayuda, lo quitamos, pero me parece como quiero guay hacerlo, marcártelo. Sí. Vamos a intentarlo. Sí, sí, ¿sí? Sí. Ok, hacemos. ¿Qué necesitamos? Desde hey, 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 sí, para intentar conectarlo con esto. Vamos sí a hacerlo despacito para que nos dé tiempo de pensar en la vale coordinación. Desde vale el hey, hey. 5, 6, 7 y. Hey, 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 it's a matter on the dance floor. Y ka, ka. So you better chi, not kill the moves. 1, 2 y rodillas dentro. ¡Pam, pam, hey, hey, hey! ¡Eso casi! ¡Eso vale, casi! Estaba, vale, estaba. It's vale coming. Eso era casi, casi. Vale. Hay que pensar que, como voy hacia la izquierda, me ayudo con el brazo cruzando hacia adentro. Exacto. ¿Sí? Eso es. Vale. Yay, 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 yay. Eso es. Vale. Y ahora, sé que es porque estamos trabajándolo, aprendiéndolo, pero luego ya cuando lo tengamos, cuanto más tirado, que es wow como tú lo cantas, sí, más chulo. Vale. De feeling, quiero decir. Sí. Pero vamos paso por paso, ¿sí? ¡Una de todo! Va. ¡Vamos a darle! 5, 6, 7, let's go! It's a matter on the dance floor. Hey. But you better not kill the moves. Yeah. Hey, 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 hey. It's a matter on the dance floor. Yes. Diagonal. So you better chiqui, not chica kill the moves. 1, 2, chiqui, chiqui, y fuera. Hey, 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 hey. Eso estaba casi, eso vale estaba casi. Estaba, estaba. Vale. Es añadirle como de forma que te ayuden los brazos, porque eso es lo que creo que más dudas. Sí. Que como que quieres hacer el brazo hacia afuera. Sí. Y realmente cuando lo llevas hacia donde quieres llevar el peso, te ayuda más. Hey, 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 hey. Eso es. Vale. Pero bien, bien. ¿Hacemos vale hasta aquí con música? Sí. Porque después de esto tenemos un momento en el que cantas otra estrofa, ¿verdad? Sí. Y es tranquilito. Sí, ahí vale bajamos y solamente cantamos, ¿vale? ¿Vale? Ahora te cuento. Venga, pues pongo música todo y probamos todo hasta aquí. Va. O solo el estribillo, lo que tú me digas. Todo. Venga, todo. Le damos. Espera, igual me pones. Me subes el.
1. Sí, claro que sí. Te subo el 1. Gracias. ¿Qué tal? Gracias. Súper. Pues venga, lo probamos. Pero bien, más o menos, al menos, como escuchándolo tiene sentido. O sea, ¿eh? Para, escuchándolo tiene sentido para sí. ti. Me, vale. Ahora me he ralentizado en... En lo del hit, sí, ahí ha pasado este. Algo raro de tiempo. Clan, 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 un, dos, clan. Tres. Vale. Es tiempo, 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 contra vale. tiempo. O sea, cuatro tiempos. Exacto. Vale. Un, dos, tres, cuatro, un y dos. Vale. Vale, exacto. Vale. Solamente hay un contratiempo que es en el final. Vale. Lo demás es tiempo, tiempo, gíralo a tiempo, un, dos, tres y canto. Eso es. Vale. ¿Lo escuchamos otra vez? Sí. Y yo creo, Martín, que estaría guay grabarlo. Sí. Por si acaso. De hecho, lo que tú me digas, si lo grabamos esta o la siguiente. Hacemos una y la siguiente grabamos. Venga, igual. Perfecto. Vale. Sí. Así intentamos como tenerlo un poquito más seguro, ¿no? Sí. Le damos. Viene. Y... para arriba, de aquí sí. para arriba. Vale, entonces, ¿lo grabamos por sí, tenerlo claro. con seguridad antes de que toque el timbre? Vale. Y así luego, si me da tiempo, te sigo explicando una cosita más. Ah, vale, guay. Me da como tranquilidad, como saber... Cosas. Como cosas más. Por eso, por eso. Más, más, más. Lo sé, porque además como tenéis el pase de micros mañana... Sí. Como que todo lo que podamos avanzar hoy siempre es bueno. Sí. Lo sé, lo sé. Venga. Vale. Pues le damos. Let's go. E. Woo. It's a night on the dance floor. You better not kill the crew, DJ. Gonna bomb this goddamn house right now. Yeah. I know. So I have to play. Diagonal.
gíralo y 1, 2, 3. If you think you're getting away, boy, just come along. If you think you're getting away, oh, just come along. Sube la plataforma. Hear me when I say, hey, it's a matter on the dance floor. Hey, when you think it's gonna be. It's a matter of the dance floor. Hey, hey, tiki tika, tuku tuka, ah, ah. Hey, 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 it's a matter of... ¡Yeah, máquina! Oye, es súper guay, Martín, me encanta. Vale, gracias. No, a ti por currártelo tanto. ¡Oye! Menudo potencial infinito, madre mía. Vale, entonces, ¿te cuento lo que sucede después de esto? Sí. Lo que sucede es que vamos a estar contigo. ¿Te acuerdas lo que te he dicho al principio de que íbamos a tener alrededor de tu plataforma una serie de bolas disco, pero como sí, deconstruidas? Ajá. Entonces, la idea es que todos los bailarines que se han bailado contigo este estribillo, pero en una posición mucho más abierta, justo para esa estrofa, vamos a cerrar contigo. Vale. Y vamos a cerrar contigo en una foto que veremos si va a ser 360, es decir, si va a haber gente por todo, en todas las direcciones, tanto hacia público como hacia atrás, porque puede ser chulo que a lo mejor en ese momento tú puedas ir cantando esa estrofa libre completamente mientras vas como girando en tu propia plataforma, mientras la steady va girando contigo. Vale. ¿Vale? Probaremos esto y si no, pues simplemente estarías completamente libre en plataforma, totalmente frontal, que en realidad si te apetece también pegarte el giro mientras cantas la estrofa y vas jugando, también te va a funcionar. Vale. Simplemente que si la steady está, respetaremos el tiempo de la steady para ir viendo lo que vas cantándonos mientras que gira la steady. Y si la steady no está, pues es verdad que tendrá que ser un poquito más rápido para no perderte tanto tiempo de espalda. Claro. Pero simplemente claro, eso. Vale. Totalmente libre. ¿Vale? Vale, y esa sería la parte de... Justo después del primer estribillo. Vuelve el... Creo que vale, sí. Creo que sí. Vale. Y es verdad que ahí también está guay, sobre todo también si te funciona por acting, como los vas a tener a todos los bailarines alrededor, sí, si en algún momento quieres como... And so, ¿sabes? Como cantárselo vale, a alguno pues de sí, ellos, o al menos dirigir una mirada, o jugarlo un poquito con ellos, puede estar guay. Vale, ¿vale? Vale. Porque los tendremos ahí alrededor, contigo en una posición donde ellos van a seguir como en qué el guay, vibe de estarlo bailando y disfrutando. Eso es. Vale. ¿Vale? Termina esa parte y entonces, ¿qué es lo que viene musicalmente para que yo recuerde? Después, más tarde. Sí. Vale. Justo después de eso, vamos a hacer un momento que a mí me encanta. Que es que termina esa parte en la que has ido cantando, girando. Sí. Y justo después, you have to pray. Sí. En ese pray, me gustaría como que terminases de desarrollar el brazo que tengas libre, que es el derecho, ¿no? Sí. Exacto. Y justo después, estirar el izquierdo y vamos a bajarte de la... ¡Ah, qué guay! Vamos a bajarte de la peseta, volando, ¿vale? ¡Hala, qué guay! Para que a partir de aquí ¿vale? hagamos una coreo que vamos a aprender mañana en esa parte, que se va a desplazar. Primero, es como un grupito. Es, de repente, te vemos a ti con todos los bailarines muy en grupo, muy pegaditos. Entonces, una coreo que va a desplazar hacia un lado y va a volver al centro. Vale. ¿Vale? Vale. Y después de eso, si no me equivoco, vuelve el estribillo. Sí. Que repetiríamos la coreo que ya no sabemos. Vale. Guay. Con una modificación, porque vamos a ir a la peseta. ¡Qué guay! Es que es lo mejor, ir a peseta. Es como un... Os da la vida, os da la vida, ¿no? Es que estar con el público es muy guay. Yo sí, lo entiendo. Es como... Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Motivador. Así que, bueno, esa es la estructura que ya, fíjate, que ya te lo sabes más bien, o menos. Sí, voy a repasar esta noche. Claro. Full. Si tú mañana esto lo traes como muy claro, realmente lo que tenemos por aprender nuevo es lo que te acabo de contar, de que después de bajarte haremos un trocito de coreo que desplaza y que vuelva al centro. Vale. Y después de eso se repite el estribillo y hay un momento en el que sí que nos tendremos que aprender una variación del estribillo para vale, venir a hacerlo. O sea, hay cosas que se repiten y algunas cosas que cambian para que podamos desplazarlo vale, y traerlo hasta esta posición. Vale, perfecto. ¿Vale? Que mañana, yo creo que esto tú y yo mañana...